My name is Sandra Martinez, and I am the owner of 3 showrooms in the United States. We have an office in Los Angeles, an office in New York, and an office in Dallas. We're independent reps, and we represent multiple brands, children-specific, from ages 0 to 14, boy and girl. In our past, the showroom itself has been around for over 28 years, I would say. Durante 28 años. Tenemos muchas marcas que incluyen Lucky Brand, varias marcas, muchas marcas para adultos, también para la categoría de niños. La mayoría del tiempo tenemos para marcas para adultos que se venden muy bien en el mercado. Y también estamos en la industria de ropa para niños. Y lo que estamos en el mercado con minoristas. Trabajamos con todos, con Bloomingdale, para Seagulls, entre otras tiendas minoristas, desde boutiques hasta tiendas, centros comerciales. También trabajo para la compañía American Apparel, que ustedes la conocen. Tenemos prendas para niños que se las vendemos, y también para ropa de adultos, para hombres, damas, varones. Y desde la producción hasta el marketing, vamos por toda la línea, toda esa gama. Y después de eso, durante 3 años, hemos hecho en nuestra compañía de Los Ángeles, y de ahí hemos abierto otra agencia que ha abierto este año. Aquí comenzó mi carrera como mayorista con respecto a las prendas de vestir. Puedo trabajar con las compañías que específicamente como para el mercado adulto, para el mercado de niños, o simplemente que una vez que trabajamos con el producto en el mercado. Es la calidad del producto. Si hay una oportunidad en la industria para traer productos nuevos, o cuál es la necesidad, entonces cuál es lo que se puede hacer mejor. Entonces ahora estamos en los en la línea de calzados. Estamos viendo trabajos bastante livianos. Por ejemplo, el tipo de calzado Crocs, que no es el producto que generalmente manejamos, pero ahora están de moda. Hay un gran mercado para este producto que es muy bueno para niños, y hemos hecho muy buen trabajo con esa colección en varios países, en los Estados Unidos. Hemos ingresado al mercado, primero en la línea de boutiques, y después hemos entrado a mercados minoristas como Bloomingdale, etcétera. Y después para grandes mayoristas. Yo creo que esa, la mejor parte es que el punto de precio estuvo correcto, el índice de mercado estaba en lo correcto, la fabricación y la entrega no estuvo muy buena, pero eso se mejoró después. Pero hemos mejorado algunos temas. Este ha sido tan bueno que hemos llegado a uno de nuestros mejores niveles. Pero el producto es muy bueno, y sobre todo que el consumidor lo exige, lo requiere, lo pide. Y también ese funciona como una compañía global. En términos de tendencias, hay muchas compañías que quiere que hay muchos padres que quieren que sus hijos se vean como ellos. Entonces es la tendencia del mini-me, yo mini.
Entonces tenemos esta oportunidad para buscar estos productos y que sea un producto sostenible y que se sepa que el producto que le están poniendo a sus hijos es bueno para el ambiente. Hay muchas oportunidades en este rubro. Entonces yo sé que el Perú es reconocido por la calidad de su algodón, entonces, y por sus buenas prácticas de fabricación. Entonces esto viene viene de un país que se preocupa por el medio ambiente y eso es importante en estos tiempos. Yo creo que con un mercado tan competitivo, tienes que mantenerte con las grandes compañías que venden productos a bajo precio. Y quizás haya otras que quieran pagar un poquito más. Quizás para el siguiente niño vamos a tener un producto que es más barato, pero que se acaba muy rápido. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Algunas de nuestras marcas, tenemos marcas, Chaser es para nuestra marca de adultos y también tiene parte de marcas para niños. Hemos comenzado a importar de Israel. Entonces tenemos prendas que están muy en moda. Es también salen, es como que las mamás quieren que sus hijos, sus hijas se vean como ellas. Entonces está la tendencia del mini-me. Y estamos viendo muy bien con ese tipo de tendencia. Hemos tenido bastante éxito en este rubro. Algo bueno que hemos estado trabajando con muchos fabricantes que fabrican en los Estados Unidos, en California, por lo general, las marcas de polos, que es un gran mercado. Tienes que tener, si tienes la caída correcta y el precio correcto. Estamos trabajando tres marcas que trabajan, que funcionan principalmente en California. Yo creo que podría ser una oportunidad para, si es que van a estar libres de impuestos, y tener un mercado para esto.